Amigos y amigas, vamos a ir muy rápidamente a la información. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibe a un cabildero italiano que estaba con la coalición Va por México, muy sentadito con los diputados de esa coalición. Vamos a darle un poco de contexto para que sepamos qué es un cabildero. Un cabildero es una persona que representa a una empresa, es un asesor, y su función es influenciar, convencer a diputados electos para que las leyes le favorezcan a las empresas que representan. La respuesta es muy clara. Estaba con los diputados de Va por México. Amigos y amigas, ¿cuántos millones estarán jugando ahí? Porque los diputados de la oposición ya sabemos que les encanta el dinero. Recibieron millones de pesos para aprobar la reforma de Enrique Peña Nieto. Vamos a ir a este video de este cabildero para que veamos qué es lo que piensa. Representa una empresa que está en contra de Comisión Federal de Electricidad. Hoy lo da a conocer el presidente López Obrador. Son de los que han metido amparos y más amparos a Comisión Federal. Vamos a ir a su video y después vamos a ir a la conferencia. ¿Te sorprendió la propuesta del presidente? Muchas gracias por la invitación, María. Un saludo a todos. Pues realmente la propuesta de reforma constitucional que se ha planteado es muchísimo más radical y agresiva con respecto a lo que hemos visto hasta el momento. O sea, se han hecho varios intentos de modificación al sector eléctrico. El primero que fue declarado inconstitucional fue la modificación que se hizo hace un par de años por la CNER, la propuesta, ¿no?, de la política. Luego se hizo la modificación a la ley de la industria eléctrica, que está en amparo, y ahora esta propuesta de modificación a la Constitución. Pero esta propuesta de modificación a la Constitución es muchísimo más radical porque... Ahora sí, amigos y amigas, vamos a ir a la conferencia. Ya escuchamos a este asesor de las empresas, este cabildero, claramente cuáles son sus intenciones: convencer a los diputados. Y los diputados, amigos y amigas, no los convences con saliva, los tienes que convencer con millones. Las pruebas ahí están. Lozoya lo dijo, le dieron millones de pesos para aprobar la reforma de Enrique Peña Nieto. Amigos y amigas, estos señores no tienen ideales, los de la oposición. Ellos están a favor de los que paguen mejor. A ellos no les importa el pueblo de México. Vamos a ir a la conferencia, vamos a escuchar qué es lo que dijo sobre esto el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hace 2 días, en la Cámara de Diputados, ¿no tienen por ahí la escena de un, le llaman cabildero, o sea, un intermediario, una especie de coyote, de empresas extranjeras que no quieren la reforma constitucional que estamos proponiendo en materia eléctrica, de manera descarada se metió hasta la sede de los diputados y se sentó en una curul con un portafolio. No estoy diciendo que el portafolio llevaba dinero, eso no me corresponde a mí. Pero ¿qué hace sentado junto a una diputada? Y se
demostró que el señor es italiano y que trabaja para una empresa extranjera que tiene negocios en la industria eléctrica del país, de México, una empresa extranjera. Por eso va a ser muy importante lo del domingo. ¿Cómo van a votar los representantes populares? Ahí está. Estas son las presiones fuertes, presiones y hasta cañonazos, como decía Obregón. ¿Saben, presidente, si les están ofreciendo o entregándoles dinero a los legisladores? No, pero ya lo hicieron con la reforma energética. Se ha demostrado, lo declaró Lozoya. Entonces, en el caso de Lozoya, la reparación es que del daño también es eso. Que pruebe los también son las dos cosas. La reparación del daño y que dé toda la información y las pruebas sobre los sobornos que entregaron para llevar a cabo la reforma energética, que es por esa reforma energética que estamos presentando la iniciativa de reforma constitucional, porque esa reforma energética se llevó a cabo para beneficiar a grandes empresas extranjeras como esta, la que representa el señor de ayer, de antier. ¿Qué empresa es? En él. Yo creo que es la que presentó el amparo para que no se turbinara en las hidroeléctricas del Grijalva y para que se siguiera inundando Tabasco. Creo que es una de estas empresas. Entonces, esto es asesor de los partidos de Va por México. Ya lo declaro que de los partidos en contra de México. Sí. Presidente, y ya por último quisiera preguntarle sobre el informe que presentó el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Está reportando que que las desapariciones en México se siguen incrementando, que se llevan a cabo por la delincuencia organizada, pero que hay participación de las autoridades. También hay un fenómeno reciente preocupante sobre el incremento de desapariciones de niñas y adolescentes. ¿Qué opina de este informe y cómo respondería el Estado mexicano a las recomendaciones? Y si están pensando en alguna estrategia en particular para frenar este fenómeno. Ya se está atendiendo lo de la recomendación. Lo está haciendo la Secretaría de Gobernación. Ayer incluso dieron a conocer un informe, la Secretaría de Gobernación. Pero una de las recomendaciones, Alejandro Encinas. Pero una de las recomendaciones es desmilitarizar la seguridad pública. ¿Usted estaría dispuesto a ellos dar ese paso? No tienen, con todo respeto, toda la información. No están actuando con apego a la verdad. Ya no es el tiempo de antes, en que se usaba el ejército para reprimir o para rematar heridos, como se hacía en la época de Calderón, o para desaparecer a personas. Ya no es ese tiempo. Entonces, todo esto lo está aclarando Gobernación. ¿Pero alguna estrategia especial
que pudieran poner en marcha? La que está llevando a cabo la Secretaría de Gobernación y el plan de búsqueda, que es de lo mejor del mundo en cuanto a profesionalismo, a trabajo y algo que es muy importante, a honestidad. Y desde luego no hay impunidad. La diferencia entre los gobiernos neoliberales y nosotros es que no permitimos nosotros, como ellos, la corrupción, no permitimos la impunidad. Y el ejemplo más claro, notorio, aunque se oculta por conveniencia, es lo que sucedió durante el gobierno de Calderón, que el secretario de Seguridad era García Luna, que está preso en Estados Unidos, acusado de vínculos con la delincuencia organizada. Y no solo era su secretario de Seguridad Pública, era su brazo derecho. Por eso Calderón debe aclarar sobre este asunto. No ha hablado. Nos debe una explicación a los mexicanos. Entonces, esto hay que informarlo a la ONU, porque ellos no vieron nada de los abusos que se cometían, crímenes de Estado, durante el periodo neoliberal. Hay que ponerlos al tanto de que ya es otra realidad. Y lo está haciendo la Secretaría de Gobernación. Y ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados si estamos actuando con legalidad, con humanismo, si no permitimos la corrupción, si no permitimos la impunidad. ¿Qué pueden hacer? Nada. Inventar. Eso sí. Presidente, ¿pero qué le dice a los familiares de estos niños, por ejemplo? Son 14 menores que desaparecen al día. 2 de cada 3 son niños. Que estamos trabajando todo el tiempo. Todo el tiempo estamos trabajando para garantizar la paz. Enfrentando a los intereses del antiguo régimen y enfrentando campañas de desprestigio como las que lleva a cabo, entre otros medios, el que conduce Carmen Aristegui. Para hablar con claridad, les voy a poner un mensaje sobre los equilibrios en el programa de Carmen Aristegui. Y lo digo porque mucha gente fue engañada pensando de que se trataba de un medio de información profesional, objetivo, independiente, equilibrado,
muchísima gente. Y no era simulación, porque eso también bien manejado da audiencia. Ahora ya es distinto, porque ya todo mundo está enseñando el cobre, porque estamos viviendo en un proceso de transformación y hay que definirnos. Y vuelvo al dicho de Juan Álvarez, un gran liberal que enfrentó a Santana. Llega el momento de decidir y dice don Juan, esta ancheta, que es una ancheta, es una tela, ahí se lo dejamos para que se busque qué es ancheta, pero es el lenguaje del pueblo y la sabiduría del pueblo y la sinceridad del pueblo. Dice don Juan, esta ancheta está muy angosta, no hay ni para dónde hacerse. Es decir, hay que definirse con quién se está. Es un poco lo mismo el emplazamiento del domingo con los diputados. Esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse. ¿Estás con Iberdrola? Y con estos, ¿cómo se llama? ¿Enel? ¿Enel? ¿O con otras empresas extranjeras de otros países? ¿O estás con los mexicanos? ¿Con los consumidores mexicanos? Que son los que van a padecer si no se modifica la ley eléctrica. ¿Por qué se padece? Porque pues a Iberdrola no le importa aumentar el precio de la luz, no tienen una dimensión social como cualquier empresa, y más ellos que han demostrado ser muy voraces, lo que buscan es el lucro. Y eso es lo que está pasando en España, está pasando en Europa. Entonces, no queremos que eso suceda en el país, que no aumente el precio de la luz. Pero son muchos los intereses. Pero regresando a Carmen Aristegui, hay un Twitter de Helio Flores, gran caricaturista del Universal, es buenísimo. Miren lo que dice Helio: el tiempo se nos vino encima, dijo Carmen, y dio 15 minutos los últimos de su programa a la mesa de análisis del doctor Meyer, Fabricio Mejía y Ana Lilia Pérez. 15 minutos, dice Helio. Antes estuvo Krill hablando una hora contra la reforma eléctrica. Y luego dicen que la izquierda no tiene contrapesos. Pero estamos hablando de Carmen Aristegui. Ya imagínense el Universal
Y el Reforma, ay, nanita,